Once de la mañana con treinta y tres minutos. Estamos con los estudiantes del primer año de bachillerato general unificado paralelo a. Bueno, ya nos encontramos nuevamente. Eh, vamos a tomar la asistencia el día de hoy. Eh, por favor, contesten con voz fuerte y firme la palabra presente. Alvarado Bones Gabriel. Alvarado Villón Cristel. Presente. Arellano de Mera Adriana. Presente. Arriaga jared. Calle Caguana Alex. Presente. Cárdenas del Peso Saúl. Presente. Chasi Desiderio. Presente. Díaz Rodríguez Elkin. Presente. Erazo Peralta William. Presente. Erazo Tutibén José. Presente. García Sánchez Luis. Presente. Hidalgo Guachamín Joel. Presente. Isurieta Vargas Vanessa. Isurieta Vargas Vanessa. Jaén Egue Losa Castro Ricardo. Loza, listo, Medrano León Alanes. Presente. Monserrate Pinto Nicole. Núñez Altos Nemías. Presente. Orellana Lavalle Manuel. Pacheco Guijarro Doménica. Pérez Rodríguez José Iván. Presente. Pérez Vera Santiago. Presente. Pilay Pincay Axel. Presente. Porter Jurado Brittany, Presente. Quijije Suárez Elkin. Presente. Ramírez Reyes Abel. Presente. Sánchez Orellana Noelia. Presente. Tauris Tamayo Jordana. Presente. Vega Brunet Yelixa. Vega Brunet Yelixa. Vergara Parrales Carlos. Villa Cabrera Romina. Villa Cisbo Están Alison. Presente. Yagual de la Cruz David. David, ¿usted estuvo en la primera hora de clase? Sí, sí, estoy. Zambrano Vince Zuleika. Presente. Mite Adrián. Presente. Profe. Apellido. Venga, presente, no necesito prender el micrófono. Listo. Muy bien, ¿Cómo fue? ¿Apellido? ¿Qué de Gabriel Alvarado. Ya va. ¿Alguien más que esté acá? Perfecto. Muy bien, chicos, vamos a continuar con la clase de la sinonimia, ¿verdad? En la primera hora pudimos abordar eh, este tipo de sinónimos y decíamos que teníamos que tener en cuenta su categoría gramatical para poder responder correctamente. En este momento les voy a proyectar aquí otros aspectos que ustedes tienen que tener en cuenta. Eh, por ejemplo, los distractores. Dice que buscan distraer eh, su atención y confundir su razonamiento. Aquí tenemos obvio, pudicia, frecuente, ambiguo, utópico, evidente. La respuesta correcta es la E. Y tenemos cuatro distractores. El término que está al principio se llama término base. ¿okay? Hay distractores fonéticos, es decir, que le cambian una letra. Por ejemplo, viudo y beodo. Diferencia y deferencia. Son palabras que parecen iguales, pero tienen conceptos y definiciones totalmente diferentes. Por ejemplo, ¿quién me podría decir qué es un viudo con V? ¿Qué es un viudo? A ver. Una persona a la cual le falleció alguien. ¿Quién falleció? Falleció su pareja. Su esposa. Para que sea viudo tiene que estar casado y tiene que haberse muerto su esposa. Entonces ahí se lo llama viudo. ¿Y qué es un beodo? Busquen por favor qué es beodo. Entonces... Parece que suenan igual, pero realmente no son lo, los mismos significados. ¿Quién ya tiene que es un beodo? Te escucho José. Eh, bebe alcohol que tiene alterada excesiva. temporalmente las capacidades físicas y mentales por un consumo excesivo de alcohol. Un borracho es un beodo que está, pues, delirando. ¿Ya tiene el mismo concepto de viudo? No, ¿verdad? Es totalmente no. diferente. ¿Y qué es lo único que se parece? su estructura fonética cuando lo pronunciamos viudo beodo en algo se parece la pronunciación eso es un distractor fonético ¿Cuál es diferencia qué será la diferencia A ver digo los tres cursos A B y C son totalmente diferentes distintos distintos muy bien ¿Y qué es diferencia con la e ya no con la i Bueno, los estudiantes han tenido mucha deferencia conmigo. Cada Una muestra de respeto, cortesía. Cortesía, respeto, consideración. Eso es deferencia, ¿ya? Es como cuando alguien, eh, pudiéndote hacer algo malo, simplemente te avisa y te dice, oye, tienes que enviar tal cosa porque si no te van a, a descontar, por ejemplo. Entonces tuvo esa deferencia, ese, esa consideración, ese respeto contigo. ¿Ya? O te dice algún compañero, ¿sabes que No viniste a clase, yo te, te envío este, las diapositivas o, o esto es lo que vimos, esto es lo que yo pude capturar. Entonces trata como de apoyarte, tiene esa deferencia. ¿Ya? Entonces son conceptos iguales o totalmente opuestos. Diferencia y deferencia. Bien, entonces son, son conceptos opuestos, pero son distractores fonéticos. Vamos ahora con los distractores morfosintácticos. Dice que son términos de significado parecido, ¿ya? En los sinónimos o en antónimos, al de la palabra base, pero de diferente estructura y de función gramatical. Felicidad y alegre. ¿Cuál de estas dos es sustantivo? Felicidad o alegre? Felicidad. Ya, muy bien. ¿Y cuál es el adjetivo ahí? Alegre. Alegre. Entonces, ahí nunca por nunca usted va a seleccionar alegre porque alegre es un adjetivo y la felicidad un sustantivo. Y para responder estos sinónimos, usted tiene que darse cuenta que la categoría gramatical sea la misma. Resarcir. ¿Qué es resarcir? Adverbio, adjetivo, sustantivo, eh, verboide. ¿Qué es? La palabra resarcir. Un verboide. ¿Y qué significa resarcir? Voy a resarcir mis errores. Te voy a invitar al KFC. ¿Qué es resarcir? Reponer un error. Reponer un error. ¿Y la enmendadura tiene que ver con reponer un error? Cuando yo quiero enmendar algo, se me rompió el pantalón y lo voy a enmendar. Que es como reparar, ¿verdad? Tiene que ver. Pregunta para ustedes, pero ¿en qué se diferencia resarcir y enmendadura? Tiene la misma categoría gramatical. La otra es sustantivo. La otra es sustantivo y la de acá es un verboide. Entonces, eso ustedes tienen que tener en cuenta primero la categoría gramatical. Bien, vamos ahora a los dos tipos de sinonimias que hay. ¿Ya? Sinonimia contextual o parcial. ¿Ya? Dice que los términos en este caso eh, no se alteran el significado. Los garbanzos son pesados. Pepe es un pesado. Los garbanzos son indigestos. Pepe es un pelma. Pregunta para ustedes. ¿Saben qué es un garbanzo? ¿A quién ha es comido? Como un frijol. Claro, ¿quién Muy ha comido grado. un caldo de pata? ¿A quién ha comido un caldo de pata, de rejo de, de chancho o de vaca? ¿Caldo de pata? ¿A quién ha comido? No no saben lo que es bueno, lo Yo, que no pierden. Bueno, el caldo de pata tiene garbanzo, tiene mote, tiene cebolla blanca y es como un frijol duro. Si aquí dice los garbanzos son pesados, ¿significará que son pesados de peso o son pesados de que te cayó mal en la comida? De que cayó mal en la comida. Eh, o sea, sí, pues. y si te cayó mal, te mandaron al baño directo, ¿verdad? Y tienes que ahí llevar jabón, pañitos húmedos, todo lo que tiene que ver ahí con esa situación cuando te cae pesada mal una comida. Ahora dice, Pepe es un pesado. Ese pesado será el mismo significado. ¿Que los garbanzos son pesados o tendrá otro no, significado? Tiene otro ¿Cuál significado. ¿Cuál es el significado? Puede ser molestoso. Molestoso, cargoso, siempre hay un pepe en todas partes, ¿no? Bien, entonces, a este sinónimo se le llama contextual o parcial. ¿Qué significa eso, profesor? Que su significado va a depender de la oración, va a depender de la situación, va a depender del contexto. ¿Ya? no va a ser siempre el mismo, va a cambiar. ¿Ya? Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, dice dar, producir y entregar. La tierra da frutos, produce frutos o entrega frutos. ¿Produce frutos? frutos ¿Quién frutos. produce? ¿El ser humano o la tierra? La tierra. El ser humano. Ah, ahí, ahí hay un conflicto. El niño me dio, me produjo o me entregó el libro. ¿Cuál sería mejor ahí? Utilizamos dar, producir o entregar. 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 Ya. El niño me entregó el libro. La tierra produce frutos. El niño me entregó el libro. Perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta que ustedes googlean sinónimo de dar, producir, entregar? pero se utiliza dependiendo de qué cosa. ¿Qué palabra he utilizado yo para poder a, a añadir bien el sinónimo? Depende del contexto. Depende del contexto. ¿Cuál sería otra en, en da? ¿Qué en otra oración puedo utilizar da? A ver, hágame una oración que tenga da. Yo no te puedo dar mi tarea. Ya. ¿Y cuál sería ahí mejor, producir o entregar? Entregar. Entregar. Yo no te puedo dar mi tarea, yo no te puedo entregar mi tarea. Perfecto. Muy bien. Es a eso se le llama sinonimia parcial, o sea que el significado no va a ser el mismo para todos. Ya va a cambiar, va a ser diferente sinonimia contextual o sinonimia parcial ya vamos a hacer un taller con estos ejercicios y ¿sí? y aquí tenemos los sinónimos totales en cambio estos sinónimos totales significan para todas las oraciones van a tener el mismo significado aquí tenemos el tubo tiene un agujero el tubo tiene un hueco inferencia los sinónimos totales no cambian, el significado de la oración. Sinónimos parciales. La unión de esos ingredientes forma una masa. La mezcla de esos ingredientes forma una masa. En el contexto 1, ¿cuáles son los sinónimos? Unión y mezcla. Unión y mezcla. Unión y mezcla. Contexto 2. Con el matrimonio se afianzará nuestra unión. Con el matrimonio se afianzará nuestra mezcla. ¿Cuál es la palabra que yo no puedo utilizar porque no tiene sentido y le cambia el contexto a la oración? Mezcla. mezcla, mezcla. Ya, pero mezcla sí es sinónimo de unión, ¿sí o no? Sí. ¿Y ese es un sinónimo total o un sinónimo parcial? Sinónimo parcial. Un sinónimo parcial o contextual. Bueno, espero que como están contestando, lo hagan muy bien. Tenemos acá ejemplos de sinónimos contextuales. José, es el ejemplo 1 y el 2. Santiago el 3. Adelante. Hay que seguir la línea del camino para llegar a su casa a tiempo. Hay que seguir la ruta del camino para llegar a su casa a tiempo. Para trabajar con serigrafía es necesario usar pulpos, lo que permite hacer bien la impresión. Para trabajar con serigrafía es, ne es necesario usar arañas, lo que permite hacer bien la impresión. En este caso, eh. las palabras arañas y pulpos son sinónimos, solo en relación al contexto y en el lenguaje técnico, siendo entendido por personas que están familiarizadas con el tema. Ejemplo 3, adelante. La comida de este restaurante es basofia. Solo vengo por las por los bonitos que son las meseras. La comida de este restaurante es cartón. Solo vengo por las bonitas que son las meseras. Ya, o sea, solo vas por ver a las meseras, ¿verdad? Basofia y cartón. Es como un sinónimo de, de que son un, eh, La comida es mala, es una porquería totalmente. Ya. Número cuatro. Samir García, léenos la cuarta, por favor. Ese hombre no fue contratado porque quedó en pausa ante las preguntas que le hicieron. Ese hombre no fue contratado porque quedó en duda ante las preguntas que le hicieron. O sea, en pausa es como que se quedó ahí en, en shock, no supo qué responder. Ya, estuvo dudoso, dubitativo. Bien, entonces cambia dependiendo del contexto. ¿Cómo se escucha mejor? ¿Se quedó en pausa o porque quedó en duda? Queda en, duda, que en duda. duda. ¿Cómo se escucha mejor? ¿La comida de ese restaurante es Basofia o es cartón? Es Basofia. Es Basofia. ¿Cómo se escucha mejor? ¿Hay que seguir la línea del camino o hay que seguir la ruta del camino? La, la ruta. ruta. Camino. Entonces, sinónimos contextuales o parciales. Les tengo el primer ejercicio. Vamos a ver quién de ustedes pone todo de su empeño para realizar este ejercicio. Aquí tengo dos, cuatro, seis, ocho, nueve palabras. Están con negrita. Las voy a leer y ustedes me van a decir si hay alguna que no conocen el significado. Cara, vacilar, parar, mirar, contento, paciente, morir, apartar y acostar. ¿Todas las conocen o hay alguna que necesiten eh, que les amplíe el significado? ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿Las conocen todas? Sí, profesor. Ya. A ver, ¿qué sería vacilar ahí? A ver. Jugar. Amagar. Titubear, divertirse, gozar, tomar el pelo. Ya, eso es vacilar. Tomar el pelo a otra persona, o sea, como bromear. Ya, ahora. Dice que usted tiene que colocarme estas palabras en el género, número o desinencia verbal adecuada. Profesor, ¿cómo se come eso? De la siguiente manera. Dice ahí, la mujer camina presurosa y desencajada. Busca con ansiedad hasta que lee. Eh, sala de emergencias, entra sin dudar. Ese entra sin dudar, ¿con qué palabra yo podría cambiarle en vez de que diga entra sin dudar? sin parar. Entra sin parar. Ya. Entonces, usted tiene que buscarme dónde añadirme y utilizar todas las palabras que tenemos aquí arriba. ¿Ya? Va a escribir nuevamente este texto. ¿Ya? Y lo va a colocar con las palabras que están ahí. En este momento, eh, le voy a pasar por el chat cuáles son las palabras que usted tiene que cambiar. Utilice. Eh, el blog voy a colocarle ahí qué palabras del texto del texto son sinónimas y les voy a colocar el texto ahí para que lo puedan copiar les voy a dar solamente cinco minutos a las personas a ver quién logra cambiar la mayor cantidad de palabras ustedes lo pueden hacer y espero pues que traten de utilizar todas las palabras son 11 y 53 11 y 58 comienzo a pedir que compartan esos esos párrafos, ok trabajen por favor Bien, se les acorta el tiempo. Les voy a dar dos minutos más. Traten de, de utilizar las palabras que están ahí. ¿Quién desea participar voluntariamente leyendo hasta donde ha podido cambiar? Para continuar con el siguiente ejercicio. ¿Nadie? A ver, Alex Sebastián, compártenos hasta dónde has avanzado, por favor. Alex Sebastián, calle, por favor, compártenos. Te escuchamos hasta dónde has avanzado. Adelante. Ok, tengo, este, la mujer camina presurosa y desencajada, busca con ansiedad hasta que lees a la emergencia. Entra sin duda, nadie la detiene, todos están. Ocupado, observa con atención al individuo de verde y la mujer de blanco que trabajan con ímpetu frenético. Fija su mirar en la cara del hombre que ya se sobre la camilla, a pesar de la máscara de oxígeno de violáceo lo reconoce. es Él no estaba equivocada. Intenta avanzar hacia el paciente, pero duda. La desconciertan los ruidos de los aparatos. Se sacude la incertidumbre y avanza, se acerca con extraña sutileza, desplaza al médico y a la enfermera, pone su mano en el pecho del enfermo, lanza un agónico gemido y expira. El médico cierra los ojos contrariados y la enfermera se queda tiesa. Eso me cambiar. decepcionados abandonan la lucha. La dama del traje oscuro se aleja contenta. Compártenos el blog, por favor, Alex. Aquí está. ¿Por qué no lo estás haciendo en el blog? Para la pregunta. Porque no encontraba el link y como quedaba poco tiempo lo hice rápido aquí en Word. Ya, listo. Gracias, Alex. Ok, gracias. A ver, ¿quién más desea compartir su blog, su trabajo? Hasta donde tenga, no importa que no lo haya culminado. Pero quiero ver que sí lo ha trabajado. Sí, profesor. Comparte, Yo, profesor. Comparto pantalla. Sí, por favor, compártenos la pantalla. Chicos, de aquí en adelante siempre trabajamos con el blog, ustedes ya lo saben. Ya, bien, entonces ahí está. La mujer camina apresurosa y desencajada. Busca con ansiedad hasta que lee sala de emergencias. Entra sin parar, nadie la detiene. Todos están ocupados, todos están ocupados. Mira con atención al individuo de verde y a la mujer de blanco que trabajan con ímpetu frenético. Ayúdame con algo, Valentina. ¿Podrías pegar el, el fragmento de la historia que está sin cambiar para ver cuál ha sido la diferencia? Cópialo del chat nuevamente y pégalo arriba para ver cuál es la diferencia que ha habido en, en esos dos textos. Y ahí nos compartes y ahí sí nos lees cómo, cómo lo has hecho. Recuerden que su blog es como su cuaderno digital. Ahí se evidencia todo lo que usted está trabajando. Eso, muy bien. Ahora sí te escuchamos. La mujer camina presurosa y desencajada. Busca con ansiedad hasta que lee sala de emergencias. Entra sin parar. Nadie la detiene. Todos están ocupados. Mira con atención al individuo de verde y a la mujer de blanco que trabajan con ímpetus frenético. Fija su mirada en la cara del hombre que está acostado sobre la camilla. A pesar de la máscara de oxígeno y del tinte violáceo, lo reconoce. Es él. No estaba equivocada. Intenta avanzar a ese paciente, pero duda. La desconcierta en los ruidos de los, de los aparatos. Se sacude la incertidumbre y avanza. Se acerca con extraña su, su, sutileza. Aparta al médico y a la enfermera. Pone su mano en el pecho del enfermo. Este lanza un, un agónico gemido y muere. El médico cierra los ojos contrariado y la enfermera se queda tiesa, decepcionados, abandona la lucha. La dama del traje oscuro se aleja satisfecha. Bien, muchas gracias. Excelente trabajo. Y algunos que me han pasado por chat también los he leído. Muchas gracias. Deja de compartir la pantalla. En este momento nos vamos a ir a un taller que ustedes tienen colgado en modo. ¿Me confirman quién de ustedes ha descargado este taller? Con la mano levantada. ¿Quién ya descargó este taller que dice taller tema sinonimia? Taller de clase sinonimia. ¿Quién ya lo descargó? ¿Todos lo descargaron? ¿O hay alguien que todavía no lo descarga? Yo ahorita ya lo descargué. Muy bien, Alex. ¿Lo podrías enviar por el chat para que todos lo descarguen de manera rápida? Ok. Muchas gracias, Alex. Bien, luego de esto hacemos un pequeño quizis y voy a explicar de qué se trata este taller que luego lo tendrán que subir eh, a un foro de modo como parte de la actividad de clase. Relaciona correctamente los tipos de sinonimia con sus ejemplos. Lo voy a resolver con ustedes para que lo puedan realizar. Tenemos aquí las tipologías. ¿Cuántas tipologías aparecen en la pantalla de este, de este texto? ¿Cuántas tipologías de sinónimos? Cuatro. Cuatro. ¿Cuál de esas cuatro ya hemos visto? La total y parcial. La total y parcial que también se la llama contextual. Nos falta ver la gradual y la eufemística. Bien. Eufemismo significa decir las cosas de una mejor manera. Por ejemplo, si yo digo, se tiraron un pedo a plena noche. Eso es una palabra eh, distinta a que yo dijera. Sus flatulencias no me dejaron dormir toda la noche. ¿Cuál es la diferencia entre ambas situaciones? ¿Cómo fue el lenguaje que utilicé al principio y cómo fue el lenguaje que utilicé después? ¿Cuál se escucha mejor? ¿Cuál es más culto, más delicado? ¿El primero o el segundo? ¿Quién me podría decir? ¿Se escuchará mejor pedo o flatulencia? Ya, cuando utilizamos esas palabras para que se escuche mejor se llama eufemismo ya gradual significa que es a mayor intensidad ya por ejemplo si alguien es molestoso después de molestoso cuál sería el siguiente grado dentro de lo que lleva a ser molestoso ya no solo es molestoso, ahora pasó a otro grado. ¿Cuál sería el siguiente? Estresante. Estresante, fastidioso. Cargoso. Cargoso. Bueno, tiene niveles, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama sinonimia gradual. Aquí tenemos A, B, C y D. Léame literal B. ¿Qué dice literal B? La policía atrapó al ladrón. Ya, y tenemos ahí abajo la, la policía atrapó a un amigo de los ajenos. ¿Cuál será esa? Total, parcial, gradual, eufemística. Eufemística. Eufemística, muy bien. Entonces la cuatro con cuál va. El literal cuatro con cuál va. Con la B. Tenemos ahí contexto uno y contexto dos. La unión de estos ingredientes forma una masa, la mezcla de estos ingredientes forma una masa. Con el matrimonio se, afianz se afianzará nuestra unión, con el matrimonio se afianzará nuestra mezcla. ¿Qué tipo de, de, de sinonimia aparece ahí? Total, parcial, gradual o eufemística? Parcial. Parcial. El incendio deterioró el complejo habitacional. El incendio devastó el complejo habitacional. Deterioró y devastó. ¿Cuál de estas cuatro será? Total. Deteriorar y devastar, ¿qué significa? Algo se deteriora, algo se devasta.